Entonces, en un momento en un centro comercial nos dicen, yo, es que yo quiero mi traje de princesa. Y yo entre llantos y desesperación le digo, es que tú no eres un varón, entonces tú no puedes. Y el hermano me dice, pero ¿por qué no le compras? Pero sí, con una madurez, no le... Le dice, pero ¿por qué tú no le compras, mami? Es una niña. O sea, es una niña. No le veas los genitales. Mírale más allá de los genitales. La sabiduría de la niña. Entonces yo le digo, es que mi hijo, tú no entiendes a la sociedad. Le pueden herir. La gente no va a entender. Entonces él dice, no te preocupes, mami. Yo le voy a defender. Ahí, como madre, yo me quiebro y le digo, vamos a comprar el traje. Y empiezo ya luego a pensar y digo, no, es que soy yo la que debo defender a mi hijo. Miedo que les hagan daño. Tal vez en la escuela, el bullying, o simplemente cuando crezca le van a violentar, porque eso es real, lo ves en los periódicos todo el día. Sí, no son películas. No son películas, son películas de terror que te pasan en los ojos todos los días. Y ese es el miedo más grande. El miedo también de luchar contra la sociedad. O sea, la sociedad te está diciendo que no existe. Pero tú lo ves ahí, tú lo ves en casa, tú tienes esa realidad, ¿qué está pasando? El problema finalmente no es un niño o una niña trans, el problema somos nosotros, es la sociedad. La sociedad, los adultos, el sistema educativo que no entiende. ¿Cuál ha sido el aprendizaje más profundo que te ha dejado este transitar? Aunque te suene de pronto muy trillado, muy cursi, el amor lo puede todo.